Me quedaré aquí, en el árbol, por si me necesitas durante tu misión.
viene el jinete. Eres tú. A mí, rápido. ¡Jinete! ¡Ataca! Bienvenido a Luz Perdida, jinete. De guerrero a guerrero. ¿Te conozco? Soy Nathaniel. Luché a tu lado, a las puertas del Edén. Habría muerto de no ser por tu ayuda. No me ofende que no te acuerdes de mí. Aquel día solo pensabas en matar Nephilim. Eres de la Guardia Infernal. Lo fui. Ahora protejo la luz y al Arcángel. Os encontraréis en la Torre de Cristal. Pero algo me dice que no vienes para gozar del resplandor de mi amo. ¿Quién dejó eso? ¿Por qué dejaste la Guardia Infernal? Abaddon me envió aquí para guardar la Torre de Cristal y al Arcángel. Si la torre cayera, sería un desastre. Busco una llave. Sospecho que lo que te trae no es una simple llave. Deberías consultárselo al Arcángel. Desde lo alto de la torre, ve muchas cosas. ¿Y quién es ese Arcángel? Lucien es jefe del Scriptorium, formado por los ángeles que anotan todo lo que él ve entre las sombras. Sus registros se guardan en el ingente archivo de la Ciudadela de Marfil. ¿Dónde está esa ciudadela? Perdida entre las nieblas. Reza por no verte obligado a visitarla. ¿Qué es este lugar? Una avanzada. Se llama Luz Perdida, por la que dejamos en la Ciudad Blanca. Aquí estamos cerca de las tinieblas. El Arcángel está por ahí, jinete. Quizá tenga otros asuntos. Si esos asuntos te llevan al reino de los muertos, le harías un servicio a la luz entregando este rollo. ¿Qué intereses tienes tú en este país de cadáveres? Busco a un viejo amigo. Un alma perdida. ¿Qué mejor lugar? Lleva esto al Tribunal de los No Muertos para que respondan a mi pregunta. Tengo todo lo que un ángel o tú podáis necesitar.
Que la luz ilumine tu camino. Hacen falta más monedas. Cuando estés listo, todo tuyo. Te servirá. Sí. Muchas manos la han empuñado. Ya es suficiente. Que la luz ilumine tu camino. Cuando estés listo, todo tuyo. Te servirá. Si tú sirves, hazlo. Ya es suficiente. Busca al que guarda el trono. Él tendrá mi respuesta.
El jinete pálido en carne y hueso. Llama a ambos, jinete. Quizá nos encontremos de nuevo. Objetos nuevos procedentes de todas partes. Muerte. Es un placer volver a verte. Acabemos antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. El alma que buscas nunca pasó por este tribunal. ¿Seguro? Oh, sí. Me habría encantado recibir a un alma de tal magnitud en nuestro reino. No reconozco el nombre del documento. Es más antiguo que los Nephilim. Pertenece a alguien que te es muy familiar. Por desgracia, ahora usa otro nombre. ¿Cuál es? ¿Y qué gracia tiene decírtelo? No tengo tiempo para esto. Lástima que tengas tan mal carácter. Podríamos hacer mucho el uno por el otro. Y el premio sería más que considerable. Solo tienes que investigar ciertos rumores que siguen corriendo por la llanura de los muertos. Hablan de un antiguo laberinto en el que las almas incautas se apartan de mi señor. ¿Te refieres al laberinto del árbitro? No se trata solo de laberintos. El árbitro de las almas es un enemigo del trono, vencido hace mucho. Antes de desaparecer, se llevó algo que el rey ansía poseer. Y lo guarda en ese laberinto. Busca al árbitro de las almas y trae ese objeto. No deberías escuchar esas patrañas. Busca el laberinto del árbitro. Vuelve a mí. Y no tendré que hacerlo. ¿Y ahora qué? Thank you.
El jinete pálido en carne y hueso. Los exangües ya no existen. El rey de los muertos se va a enfadar. Cosa que me alegra. Draven, yo podría librarte de tu tormento. No, por ahora me aferraré a este sueño. Mi sueño de venganza. Tendré la cabeza del rey muerto o su corona. Ten, te lo has ganado. Tu amigo no ha pasado por el país de los muertos. Pero si todavía vive. No, no me atrevo a informar a los demás ángeles hasta que sepan la verdad. Entre los hacedores del país de las fraguas hay una vidente ciega de gran poder. Búscala, muerte. Ella sabrá qué ha pasado con aquel que murió y sin embargo vive.